voy a darles una pequeña, es una reflexión más que otra cosa, es basado en un pasaje en la Torá, en la cual nos lleva a reflexionar mucho, amado Sajín. Lo que vive uno, lo que tú pasas, lo que yo paso, y lo que pasa todo creyente, amén. Y a veces no nos damos cuenta. Abba Kadosh, Beshem Gadol Yahshua Mashiach, toda la te damos por este momento. Gracias, porque has sido bondadoso con nosotros. Ayúdanos, Abba Kadosh, Bebakasha, para entender tu palabra, porque allí está la respuesta a todos los problemas, a todas las situaciones, a todas las cosas, Abba, que tú vas a hacer en estos tiempos, en los que siguen, Abba Kadosh, porque tú eres el mismo de ayer, hoy y siempre. En el nombre bendito de Yahshua Mashiach, Toda Rabá, Omen, Beomen. Bueno, miren, vamos a ver un tema, amados Sajín. Abran su Tanaj, Bebakasha, en el libro de Números, Bemidbar. Hemos estado hablando de esto con algunos Sajín, platicando. Creo que es necesario que miremos a detalle nuestra vida. Miren, vamos a Números, el libro de Números 20, a ver, permítame, 22, Números 22, uno. Ya hemos hablado de lo que pasó Balaam, Balak, pero más que nada ahorita vamos a enfocarnos en otro punto. Vamos a enfocarnos más al verso 1 y de ahí vamos a entender muchas cosas. Amén. Miren lo que está escrito aquí. Dice así: partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Hoy es un día muy hermoso, es Rosh Chodesh. Ahorita voy a dar esta enseñanza antes de que exaltemos al Eterno. Antes de todo, también vamos a leer el Salmo 81. Ya aquí se está poniendo el sol. Pero aquí hay algo muy importante. Dice: partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Vemos aquí que aquí dice acamparon, la palabra acampar, haná, y es inclinar, armar, acampar, sentar, permanecer, habitar, detener, morar, y muchos otros significados que tiene esa palabra. Esta palabra nos lleva a entender no solamente que moraron, sino que tú puedes ver el capítulo anterior y tuvieron la última guerra que tuvieron ahí, la guerra, dice, Israel derrota a Og y a Basán. El pueblo ya había vencido, ya tenía victorias ganadas. El pueblo iba muy bien para haber derrotado a Og. Sí, y tú puedes ver que habla de dos reyes atrás, pero a un gigante inclusive. Y por esa causa, Balak, el rey de Moab, tuvo miedo, porque Israel era poderoso. Y como Israel era poderoso, Balak tuvo mucho miedo. Pero al mismo tiempo, Israel, al tener esas victorias, acampó al lado de Moab ingenuamente. Podemos decir que se sentó y como si nada pasara, ya vamos a relajarnos, ya vencimos. Y eso no fue correcto, porque estaban en un lugar donde hay guerra y había problemas. Nosotros como creyentes hemos tenido muchas victorias gracias al Eterno en tu vida, en mi vida. Hemos tenido muchas victorias. Gracias al Todopoderoso, las cosas han avanzado y nos gozamos en nuestra vida continuamente. Pero a veces
reposamos, como que tomamos las cosas a la ligera. Empezamos a confiarnos. Y cuando menos lo esperamos, nuestra manera de pensar empieza a cambiar. ¿Cómo? Si antes pensabas diferente, ¿y por qué cambia? ¿Por qué ahora te estás como que titubeas, te cuesta esto, te cuesta el otro? Algo está pasando. ¿Pero qué es? Aquí el pueblo dice, acampó, dice Israel, y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Vienen tiempos muy difíciles, ciertamente, y día con día se va a aumentar. La guerra que hoy estás viendo allá en Israel es muy fuerte. La guerra que estás viendo en Rusia es muy fuerte. Pero no se compara con la guerra que tú y todos los creyentes, yo y todo Israel, ciertamente, los que aman a Elohim, están enfrentando. Porque la guerra, quien no venza esa guerra, se perderá. No morirá físicamente nada más, sino eternamente. Amén. Ya no vivirá. Entonces, allá nuestro pueblo está en guerra. Si guardan Kedushá, santidad y aman al Eterno, cualquiera que muera, si así dice, todo aquel que ha creído en Yahshua Mashiach, cualquiera que muera, no morirá. Amén. Vivirá. Entonces, pero nosotros podemos pensar algo. Aquí vamos a ver la historia de una lucha grande. Miren, vamos a ver en el 2. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Vio. ¿Quién era Balac? Enemigo de Israel. ¿Por qué? Él se consideró enemigo de Israel. Aunque Israel no iba a atacar a Moab. Israel no atacaría a Moab. No los iba a atacar. No era el propósito acabar con los moabitas. Tuvo miedo el rey Balac porque vio el poder de Israel. En lugar de, ustedes se acuerdan de la historia de los gabaonitas, cuando supieron que Josué iba a ir a Jericó, los gabaonitas tuvieron miedo y fueron inmediatamente a hablar con Josué. Se rasgaron sus vestidos y todo como si fueran pobres y como que habían caminado muchísimos kilómetros. Se acercaron a Josué y le engañaron que no eran de Canaán. Y ya después, cuando Josué hizo esto y se dieron cuenta que los habían engañado, los gabaonitas declararon que sí, engañaron, pero porque tuvieron temor de sus vidas, porque ellos sabían que no había posibilidad delante de Israel. Los gabaonitas deberían de haber muerto, porque Yahweh dijo todos tenían que morir. Pero esos gabaonitas fueron astutos y hicieron eso porque quisieron librar sus vidas. Tuvieron miedo porque dijeron no hay posibilidad ante los hijos de Israel y ya hay una orden de que todos vamos a morir. Pues no nos queda otra. Vamos y los engañamos. ¿Cómo? Pero vamos a hacer un pacto. Y ahora ellos se amparaban. Ustedes hicieron un pacto. Invocaron el nombre de su Elohim. ¿Acaso van a acabarnos? ¿Van a matarnos? Miren lo que hicieron los gabaonitas. Eso viene en el libro de Josué. Pero Balac aquí tuvo miedo. El peligro gravísimo de nosotros es este. Los miedos. Los miedos. Por eso dice, lo que temí, eso me sobrevino. Los miedos. Los miedos que tienes tú son los que han complicado tu vida. Han complicado tu trabajo. Han complicado tu salud. Han complicado todo eso. Han complicado tu matrimonio. Han complicado, no sé, tantas cosas que podemos hablar. Entonces, ¿por qué? Porque hubo miedo. El miedo hizo que Balac pensara atacar a Israel. ¿Qué voy a hacer? Dice así. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Le pusimos como título, cuidado, te están observando por esto. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Tuvo miedo y estaba tan angustiado, con mucho temor, que no sabía qué hacer. Y todavía no llegaba Israel, no sabía. Pero por eso le decía, los gabaonitas fueron y fueron astutos. Dice en el 4, y dijo Moab a los ancianos de Madián,
Ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Estamos hablando de los moabitas, pero dice, y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho. Y luego dice, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Ahí está bien. Moab, está hablando de Moab. Moab se angustió. Se angustió Moab. Ya. Los moabitas se angustiaron. ¿Por qué se angustiaron? Porque delante de Israel nadie podía hacerle frente. Dijo Balac, yo no voy a poder derrotar a este pueblo. No lo voy a poder hacer. ¿Por qué? Porque acabó de derrotar a los reyes. Basán, Og, y bueno, los acabó de derrotar. Yo no tengo oportunidad. Y podía decir Balac, pero nosotros tenemos armamento de guerra. Tenemos mucha gente y somos preparados. Le pudo haber dicho su ejército, pero no hay posibilidad ante Israel. ¿Quién es el que lo está liderando? ¿Quién está llevando todo esto? ¿Quién está ayudando a Israel? ¿Por qué están venciendo unos esclavos que salieron de Egipto, que no estaban capacitados para la guerra? ¿Qué está sucediendo? Y entonces los ancianos de Moab, cuando dice ancianos de Moab, ellos tuvieron que sentarse a dialogar. ¿Qué pasa? Y entonces dice el 4, y dijo Moab a los ancianos de Madián. Ahora ya mencionaron a los ancianos de Madián. ¿Qué tiene que ver Madián en todo este problema? Si el problema supuestamente era con Moab, ¿verdad? Era con Moab y Madián. ¿Por qué están hablando de Madián? Porque se dieron cuenta los moabitas, los de Moab, se dieron cuenta, no vamos a poder derrotar. ¿Quién es el que está liderando? Se dieron cuenta que era Moshe. ¿Y quién es Moshe? ¿Alguien conoce a Moshe? ¿Alguien conoce a Moshe? No, pues estaba en Egipto. ¿Pero alguien más conoce a Moshe? ¿Quiénes conocían a Moshe? Conforme a la Torah, ¿quiénes conocían a Moshe? ¿Los qué? Los de Madián, porque Moshe estuvo 40 años en Madián. ¿Amén? Tuvo 40 años en Madián. Tuvo 40 años en Madián, Moshe. Por lo tanto, los ancianos tuvieron que analizar quién era Moshe y después dice, y dijo Moab a los ancianos de Madián. Ya, ahora fueron a ver a los de Madián. Ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Ahora, ¿qué dijeron los de Madián? Por la respuesta que está en el 5, lógico que los de Madián le tuvieron que decir porque Moshe ya era conocido. Recuerden, Yitro regresó a Madián. Yitro tuvo que haber anunciado quién era Moshe y cómo salió Israel con mano poderosa de Egipto. Y Madián sabía que el poder de Israel no estaba en las armas. El poder de Israel estaba, como está escrito, en la boca, en la oración, en el clamor. El poder de Israel era Yahweh. Entonces, vamos a lo más grave. Los ancianos de Madián y los ancianos de Balac, perdón, los ancianos de Moab, Moab y Madián entendieron que no había cómo derrotar a Moshe. Pero lo de Madián, al decirles quién era Moshe y cómo era, ellos conocían a alguien que también hacía guerra como Moshe o como ellos pensaban que hacía Moshe. Y fueron a buscar a quién, a Balaam. Bueno, si él invoca a Yahweh, el Todopoderoso, también conocemos a alguien más que invoca al mismo Dios. Dije así porque Balaam era un perverso, invocaba a varios dioses, pero Balaam también invocaba a Yahweh. Cuidado, te están observando, porque Balaam, Balac, los ancianos de Moab, al decir todo eso, estaban analizando a quién, no solamente a Moshe, sino a Israel, para poder llegar a donde ellos querían, destruir a Israel. Los de Moab, Balac se espantó. ¿Qué voy a hacer? Supo lo que hizo Israel. Fueron con los ancianos, con sus ancianos moabitas. Entonces se pusieron más angustiados porque los mismos ancianos no encontraban una respuesta. Fueron a hablar a los ancianos de Madián. Los de Madián le tuvieron que decir de Moshe y los ancianos de Madián y de Moab fueron a ver a Balaam. Entonces estamos viendo, es algo muy raro lo que te voy a decir, pero
estamos viendo una guerra aquí, una guerra de dos creyentes, de dos personas que creen en Elohim Yahweh. Pero uno que cree en Elohim Yahweh es malo, lamentablemente está descarriándose, está apostatando, Balaam, porque él creía en Yahweh. Mire que hasta el Ruach HaKodesh habló por medio de él. No podemos decir que no invocaba a Elohim y no le escuchaba. Sí, invocaba a Elohim y le escuchaba. Tanto que profetizó. Hay profecías de él, ¿ven? Profecías. Entonces, vamos analizando. Hay una guerra de dos, vamos a decir así, creyentes. ¿Pero qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? En el 5 dice, por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo, un pueblo ha salido de Egipto, he aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será bendito. Será bendito. El que maldiga será maldito y aquel que maldiga será maldito y aquel que bendiga será bendito. Porque a Balaam no solamente tenía mucha fama, sino lo consideraban prácticamente un dios. Porque decir al que tú maldigas y al que tú bendigas, pues ya no pensaban el que tu dios, no, tú. Tú. Entonces, porque Balaam se dio a conocer como una persona que el poder estaba en él. Pero Elohim lo terminó avergonzando, porque todos conocían, el que tú maldigas será maldito, y el que tú bendigas será bendito. Pero cuando él lo mandaron que maldijese y no pudo hacerlo, Balaam tuvo que decirle a los demás, yo no puedo hacer nada, es Elohim. Pero entonces, ¿cómo fue conocido de que el que él maldijere sería maldito? Y aquel bendijese, el que él bendijere sería bendito, porque él engañaba así al pueblo, así engañaba a los gentiles. Pero ahí Yahweh lo avergonzó, porque le dijeron, maldíceme, a ver, sí, claro, lo hago, tráeme, hizo 7 altares, un altar, vamos a ver desde aquí, y empezó a hablar, y empezó a profetizar, el Eterno lo tomó, entonces lo avergonzó Elohim, y él tuvo que decir, para que no lo matara, imagínense, Balán, para excusarse, no supo qué hacer, volvió otro, a ver, no, vamos a hacer otro altar. Y Balak lo regañó y enojado le decía, yo te llamé para maldecirlo, ¿por qué lo bendices? Yo no puedo hacer nada. No puedo decir nada de lo que Elohim no me ha mandado, no puedo. Entonces, él debió haber sido conocido como el que tu Elohim no quiso que se conociera el Elohim de Israel, porque era más conocido Balán. Por eso dice así, miren, vean. Dice en el 6, ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra. Pues yo sé que el que tú, no el que al Elohim que tú adoras, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Así es. Entonces eso nos da a entender que Balán infundió muchísimo miedo a las personas que no podían hacerle nada. Aun cuando no cumplió el mandato que le mandó Balak, Balak no lo terminó matando porque tenía miedo de Balaam. No, ni lo toques. No lo toques porque esa era la fama de Balaam. Entonces empezó una guerra ya no física. Empezó una guerra espiritual. Como hoy la estás viendo en el mundo. Una guerra espiritual. Una guerra en la cual uno como tal trataba de dañar al pueblo y el pueblo estaba confiado. El pueblo estaba confiado, tranquilo, y no se daba cuenta que desde muy lejos estaban observando cuál era el punto débil de Israel. ¿Cuál era el punto débil de Israel? ¿Dónde estaba el daño? Y una vez lo vimos en un tema en otra ocasión, el punto débil de Israel, sí lo encontraron. Era donde estaba Shimón,
Porque ahí Coré había hecho algo horrible en ese lado del campamento y ahí sí dio. A ti y a mí nos están observando todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y todo lo que tú puedes ver que están saliendo en internet y todo es un bombardeo total, porque no creas que el enemigo nada más hace las cosas porque sí, sino que sabe cómo hacer caer a los creyentes. Apenas me dijo un amado aj, miren, de unos videos donde ya están anunciando o están en YouTube muchos de que la gente está desapareciendo. Y ponen el video y desaparecen, están desapareciendo. Y muchos están diciendo que es el rapto, el arrebatamiento. Así dicen, ya es que es el arrebatamiento, están desapareciendo. Y es videos de lugares que podemos decirlo así, que se tomaron y están así y desaparecen. Entonces, dentro de los creyentes se está corriendo todo eso. Que el arrebatamiento ya. Y yo, entonces muchos, lógico, como no entienden cómo va a ser, qué va a pasar, van a caer en desesperación. Los que han puesto su esperanza nada más en que ya en esos días van a caer en desesperación. Los pastores inclusive. Si llegan a anunciar un pastor, sí, sí es el arrebatamiento, pues entonces, ¿por qué está usted hablando aquí? Ya debería estar también fuera de aquí, ¿verdad? Pero muchos pueden hasta ocultarse. Hay cosas que a lo mejor muchos no lo entienden, pero si el Eterno lo permite, lo vamos a platicar. Porque a veces nos están preguntando si existen los extraterrestres, los ovnis, y aquí ya lo estudiamos con los ajín en la Torah, miren, así y así. ¿Es verdad o no es verdad? Y lo vamos a ver primeramente el Eterno. A lo mejor, como es Torah, porque eso viene en la Torah. De lo que vamos a hablar, de lo que si ovnis o extraterrestres, eso viene en la Torah. Eso viene en la Torah, porque la Torah todo trae, está la respuesta allí. La Torah tiene todas las respuestas, allí está. Y a lo mejor lo vemos en Shabbat, porque vamos a ver pura Torah. No vamos a ver otra cosa. Pues ¿cómo? Porque no vamos a ver las respuestas en el mundo. A ver qué dice el periódico tal, que se apareció un platillo volador, que se apareció esto. No, cuando tenemos la palabra más profética, más segura, y lo que está allí. Y ahí está. Todas las preguntas que te hagas y que puedas ver en el mundo, todo está ahí en la Torah. Amén. Miren, vamos a leer, por favor. Allí en el 7. Entonces, todo lo que está sucediendo en internet tiene un propósito. Y dentro de esos propósitos es desestabilizar a los creyentes, a los que amamos al Eterno. Porque están viendo en qué estás tú, en qué tú estás débil en tu vida. Siempre va a ser así. ¿Qué estás haciendo? Miren, dice en el 7. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Y les dijo, reposad aquí esta noche y yo os daré respuesta según Yahweh me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Vemos, el pueblo se confió el pueblo. El pueblo fue muy confiado. Sin embargo, vamos a ver las profecías también que dijo Balaam. Nosotros debemos estar siempre alertas, no con miedo, sino cada cosa que hagas y sabes que no le agrada a Elohim, rápido, arrepiéntete, déjalo, no, Abba, perdóname, porque eso inmediatamente te va a traer un mal. Entonces vemos como tal que la Torah nos está advirtiendo a nosotros. No vamos a empezar un mes, pero este mes que empieza, tiene que ser mucho mejor que el que terminó. Por lo tanto, entendemos que, miren, vamos ahí a Números 22. Vamos a ver qué dice aquí. Números 22, 21. Así Balán se levantó por la mañana y enalbardó su asno y fue con los príncipes de Moab. Fue con los príncipes de Moab. Una persona que conocía a Elohim fue a una misión para maldecir a otro que conocía
al Todopoderoso. Pero nada más que la diferencia es que Moshe no tenía mucho, por decirlo de alguna forma, que era conocido. Israel no era muy conocido, sino cuando empezó a conocerse porque salió de Egipto y tantas maravillas. Amén. Y Balaam era muy conocido, porque si hubiera sido conocido totalmente Moshe, pues no tendrían que ir a preguntar a nadie, ¿verdad? Ellos sabían quién era. Entonces, Balaam sí. Balaam era muy famoso. Y vimos un tema, la doctrina de Balaam, que hasta encontraron tablillas con el nombre de ese personaje. Era tan famoso que imagínense, hasta nuestros días hayan encontrado algo con su nombre y sus libros. Es impresionante. Dice, vamos ahora al 22:41. Dice, el día siguiente, Balac tomó a Balaam y lo hizo subir a Bamot Baal, y desde allí vio a los más cercanos del pueblo. Y Balaam, ahí sigo en el 23, y Balaam dijo a Balac, edifícame aquí 7 altares, prepáreme aquí 7 becerros y 7 carneros. Él conocía las cosas de Elohim, ciertamente, 7. Balac hizo como le dijo Balaam, y ofrecieron Balac y Balaam un becerro y un carnero en cada altar. Pero voy a ir hacia adelante para que encontremos la respuesta. En el 5. Y Yahweh puso palabra en la boca de Balaam y le dijo, vuelve a Balac y dile. Y volvió a él, y he aquí estaba él junto a su holocausto, él y todos los príncipes de Moab. Y tomó su parábola y dijo, de Aram me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacob, y ven a Jecra a Israel. Porque dice, y luego dice, escuchen lo que dice ahí. ¿Por qué maldeciré yo? Está diciendo Balaam, le está diciendo a Balac, pero porque Yahweh le ordenó esas palabras. Dice, ¿por qué maldeciré yo al que Elohim no maldijo? ¿Y por qué he de ejecrar al que Yahweh no ha ejecrado? Porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado, y no será contado entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob y el número de la cuarta parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos, y mi postrimera, dice, sea como la suya. Él era un hombre malo. Era un hombre malo, y él sabía que estaba mal. Hay personas que supuestamente creen en Elohim, pero saben que están mal, pero no se arrepienten. Y él era uno de ellos, porque aquí están sus palabras. Muera yo la muerte, ¿qué? De los rectos. ¿Por qué? Porque sabía que él no era recto. Muera yo la muerte de los rectos, pero no quería vivir como los rectos. No dice, viva yo como viven los rectos y me goce. Muera yo su muerte. Porque él miró, esa profecía vio lo que Yahweh le mostró. Dice, muera. Así muchos quieren las bendiciones, pero no quieren obedecer al Eterno. Muera yo la muerte de los rectos y mi postrimeria sea como la suya. Entonces Balac dijo a Balaam, ¿qué has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos, y aquí las has proferido bendición. Y le respondió y dijo, no cuidaré de decir lo que Yahweh ponga en mi boca. Punto. Entonces no es Balaam el que maldice y el que bendice. Él no es nada. Sin Elohim nada podemos hacer. Entonces no podemos captarnos y decir, yo oré por ti, yo te bendije, yo no sé qué. Nadie puede decir eso. Porque no es Balaam. Si alguno bendijo Balaam, no fue él. Aquí lo está reconociendo, y aquí se dio cuenta Balac. Y Balac debió haber buscado a Elohim y decir, pues este no me sirve para nada, pues de plano. Entonces es Elohim al que se tiene que buscar de todo corazón. Nosotros oramos unos por otros porque dice la escritura, cuando uno esté enfermo, vaya y ore, que oren los ancianos de la Keilah, porque es un mandamiento.
Pero aquel que ore no piense que es él el que va a orar. Ah, es esa. No, no, es Yahweh en su inmensa compasión. Porque si nos jactamos, entonces estaríamos siguiendo prácticamente lo que enseñaba este hombre perverso, ¿eh? Y eso no es correcto. Dice en el 13, y dijo Balac, te ruego que vengas conmigo a otro lugar desde el cual los veas. Solamente los más cercanos verás y no los verás todos. Y desde allí me los maldecirás. Y luego vemos, como tal, en el 26, y Yahweh salió al encuentro de Balán y puso palabra en su boca y le dijo, vuelve a Balac y dile así. Y dice, y vino a él y aquí que él estaba junto a su holocausto y con él los príncipes de Moab. Y le dijo, Balac, ¿qué ha dicho Yahweh? Escuchen lo que dice Balac. Primero, ¿qué dijo? Maldíceme. Pero mire qué dice. ¿Qué ha dicho Yahweh? Dice, y con él los príncipes de Moab. Y le dijo Balac. ¿A quién le dijo Balac? A Balaam. ¿Qué ha dicho Yahweh? Ahora sí ya. Ya. ¿Qué ha dicho Yahweh? Ya está diciendo, ya se dio cuenta que Balaam no, ¿verdad? Entonces, él tomó su parábola y dijo, Balac, levántate y oye. Escucha mis palabras, hijo de Zippor. Elohim no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. He aquí que he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. No has notado, dice, no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Yahweh, su Elohim, está con él y júbilo de rey en él. Elohim los ha sacado de Egipto. Tiene fuerzas como de búfalo. Porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel. Porque dice, como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Elohim. He aquí el pueblo que como león se levantará y como león se erguirá, no se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. Dice la escritura aquí, y eso es para que reflexiones y mires lo que está escrito aquí. Va a ver, vamos a leer juntos. Al mismo tiempo, el número 23:20. Número 23:20, me dicen cuando tengan. Amén. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Pero ahora, vean lo que dice en el 21. Lo voy a leer y esta palabra es de Yahweh. Pero de esas mismas palabras agarró Balaam para después atacar a Israel, para saber dónde estaba la debilidad de Israel. ¿Cómo poder destruirlo? Es como aquel que lee la Biblia para ver, es como si estuviera leyendo la Biblia, así va a ser derrotado Israel. Porque Yahweh dio estas palabras. Estas palabras son de Yahweh que le dio a Balaam. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Yahweh su Elohim está con él y júbilo de rey en él. No ha notado iniquidad en Jacob. Entonces, por eso no podían hacerle nada. Esa palabra se le dio a Yahweh. No ha notado iniquidad en Jacob. Pero Balaam se dio cuenta. Cuando ya terminó y lo despidió Balac, y dijo, ven, te enseñaré. Si Elohim dice que no se puede maldecir porque no ha notado iniquidad, tienes que hacerlo pecar. Tienes que hacer que haga algo. Porque aquí dice que no ha hallado iniquidad. Esas palabras pueden ser controversiales, porque dice, no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Estamos hablando de números 23, pero nosotros sabemos que el pueblo ya había hecho el becerro de oro, ya había pasado la rebelión de Coré, habían hecho cuántas cosas, ¿verdad? Muchas cosas habían hecho. Y entonces, ¿no ha notado iniquidad en Jacob? ¿No había hecho iniquidad Jacob? ¿Ni ha visto perversidad en Israel? ¿Cómo? Pero si ya desde el mar fueron... ya estaban quejándose en las aguas amargas,
con Amalek, y después vino Amalek y vencieron a Amalek, pero en el monte Sinaí no hable Moshe, y después vemos la historia del becerro de oro, y después del becerro de oro ya acabó eso, y después vemos que en el libro de Números hay infinidad de situaciones que pasaron, que se reveló el pueblo, y muchas cosas más. 40 años en el desierto, pues estaban en los 40 años en el desierto, ¿verdad? Pero dice, no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Porque cuando Yahweh perdona, perdona de verdad. El pueblo se había arrepentido y perdonó. Por eso, cuando tú te arrepentiste con todas tus maldades y todos nuestros pecados atrás, dice, yo no me acordaré jamás de tus iniquidades, y él se olvida. Él sí se olvida. Para decir que así, en la profecía, no ha notado iniquidad en Jacob, es porque Yahweh los veía limpios a su pueblo. ¿Pero cómo se hicieron todo eso? Yahweh ya los perdonó. Punto. Y sí, porque vino mortandad, vino todo eso, vino juicio y él juzgó. Los perdonó. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Entonces, el enemigo está observando, te están observando. Desde un lugar alto, te están observando a ti, me están observando a mí, nos están observando, nos están mirando. Y solamente pregúntate, ¿de verdad Elohim no ha hallado iniquidad en ti, ni perversidad en ti? Porque si es así, si estás confiado y estás decayendo, te estás quejando, estás murmurando, estás maldiciendo, estás, haciendo muchas cosas más, bueno, estás descuidado, te estás confiando y pronto empezará la mortandad, porque así pasó aquí. Entonces dice, no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Yahweh, su Elohim, está con él y júbilo de rey en él. Elohim los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel, porque ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Elohim. Por lo tanto, entendamos esto todos. Debemos analizar que las guerras, las situaciones en el mundo cumplen un propósito. Pero tú y yo debemos protegernos ante todo eso. Y la única protección es que tú y yo de verdad estemos bien con Elohim y que no se haya iniquidad en ti, ni perversidad en mí, ni nada de eso, hasta que nuestro Elohim venga. Porque es muy peligroso que estemos caminando así. Pero les decía que es una reflexión, porque aquí estamos viendo dos creyentes. Uno se perdió, porque Balaam era creyente. Balaam era un profeta. Balaam conocía a Elohim y se perdió. Se perdió totalmente. Se corrompió. Moshe se mantuvo. El pueblo de Israel se mantuvo. Ve tú el mundo cómo está. El mundo de los creyentes es una cosa tremenda. Es una cosa tremenda. Hay mucha maldad entre los creyentes. Mucha maldad entre los que creen. Entre los creyentes. Una cosa es creyente y una cosa es de los que son apartados, escogidos. Pero entre los creyentes hay mucha maldad. Hay mucha maldad. Hay una guerra espiritual, y no es el enemigo inclusive contra los creyentes, sino una guerra espiritual que se está dando. Y eso es, Yahshua Mashiach, el enemigo, es el enemigo que está engañando al mismo pueblo. Porque está escrito ciertamente que si nos apartamos de la Torah, nos apartamos de los mandamientos, el pueblo es débil. Y si el pueblo es débil, es presa fácil. Porque aquí dijo, no ha hallado iniquidad, haz que transgreda la Torah y será presa fácil. Entonces, en el mundo de los creyentes, muchos han dejado la Torah, muchos están enseñando cosas no correctas y son presa fácil. Y después te das cuenta que la persona ha cambiado totalmente todo. No digo solamente su manera de vestir, su manera de guardar la Torah, sino su vida totalmente, totalmente. Varones que tienen dos mujeres y dicen que se puede hacer porque la Torah lo dice. Mujeres, imagínense, mujeres, hombres. Tiene una mujer, tiene otra mujer en adulterio, pero no pasa nada. Muchas situaciones están pasando en el mundo de los creyentes. Y nosotros debemos entender que ese es el resultado de que te están observando a ti y a mí. Y se trata de que tú caigas
y que yo caiga. Se trata de eso. Y no es una guerra física, porque la guerra física no le preocupaba ya al rey de Moab, sino le preocupaba ya la guerra espiritual, porque sabía que el poder verdadero para vencer no está en lo físico. El verdadero poder que tú y yo tenemos no está en lo físico. Aunque tú veas a un hermano muy débil o una hermana muy fuerte, a lo mejor en su vida, o una persona que sea muy económicamente su economía sea muy grande, o uno que tiene su economía muy pequeña, en eso no está la fortaleza, en eso no está la fuerza, en eso no está. Nuestro pueblo Israel no tenía dónde morar, moraban en el desierto, eran peregrinos. Y Moab tenía un lugar asentado, era un reino asentado, que tenían palacios, tenían bendiciones, tenían, ciudades amuralladas, buenas. Moab tenía bendición. Dormían en sus casas los que estaban ahí en Moab, perdón, y los hijos de Israel no tenían nada. Pero Israel era poderoso. Entonces, tu poder y mi poder no está en lo que tenemos físicamente, en lo que está aquí o lo que está allá, en lo que tienes. Ahí no está tu poder, no te engañes. O que el enemigo no te engañe. El poder no está allí. El verdadero poder está en tu vida espiritual, en tu comunión con Elohim, en tu oración, en tu clamor, en que tú estés uno con Elohim. Ahí está el verdadero poder. Allí está la verdadera victoria. No en el dinero. No en lo que tienes. Eso es, como dice, eso es por añadidura. Yahweh te bendijo, aleluya. Pero tu poder no está allí. El poder de Moshe y del pueblo no estaba allí. ¿Amén? Entonces, entendamos. Caminemos todos conscientes de que estamos en un mundo en la cual, si eran 1 millón, vamos a poner así, 1 millón de creyentes que amaban a Elohim y estaban fieles, ahorita ya habrá 500, no sé, 500,000 y luego menos y así, porque van a ir decayendo. Y eso se llama también mortandad. Eso también se llama mortandad. No es otra cosa, es una mortandad. Y esa mortandad es peor que la mortandad física. Es peor todavía. Vamos a leer nuevamente allí y vamos terminando. Números 22, 1. Allí con ese verso. Así empezamos y así terminamos. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Estamos acampando. Estamos en el desierto, amado Sajín. Tú estás en el desierto. Yo también estoy en el desierto. Como está escrito, en el desierto de las naciones. Estamos allí. Y Yahweh Elohim, el Todopoderoso, nos perdone. Porque nos hemos confiado mucho. Que el Eterno tenga compasión de nosotros y que nos despierte. Porque como creyentes parece que estamos durmiendo y, como decimos, ya tenemos a Elohim, ya. Dormimos, descansamos y no pasa nada y todo a la ligera. Pero no puede ser así. No puede ser así. Tu vida tiene que cambiar. Vamos a hacer tefilá. Quise reflexionar en esto, que aunque es una reflexión, nos llevó mucho tiempo por lo que vi, pero debemos entender eso, amados Sajín. Oren unos por otros. Ora por tu aj, tu ajot, oremos y animémonos. Exhortémonos, como dice Shaul, despiértate, tú que duermes. Así es, aquí también entre nosotros como hermanos. No estemos tomando las cosas a la ligera, ¿amén? No tomemos las cosas a la ligera. Vamos a hacer tefilá, vamos a orar. Abba Kadosh, en el nombre de Yahshua Mashiach, gracias te damos, Abba. Perdona, Abba Kadosh, ciertamente nuestra manera de pensar, porque se nos olvida que vivimos en esta tierra física, pero también vivimos una vida espiritual. Que estamos en dos mundos, Abba, en el mundo espiritual y en el mundo físico. Y a veces ponemos atención al mundo físico y nos olvidamos del mundo espiritual. Y a veces ponemos atención al mundo espiritual y nos olvidamos del mundo físico. Ayúdanos a vivir una vida plena, Abba Kadosh, porque nos has hecho
para que podamos vivir una vida física, pero también una vida espiritual, donde estaremos contigo siempre, Abba Kadosh. En el nombre bendito de Yahshua HaMashiach, bendice a Misajín, a Misajayot, y ayúdanos a caminar en tus mandamientos, por favor, Abba Kadosh. Toda la va porque eres bueno y tu compasión es muy grande. Toda la va Yahshua HaMashiach, Omen, Beomen. Aleluya. Bendito eres, Abba Kadosh.